ha ido adquiriendo a lo largo de años, que destruye el Estado Nacional, es una bomba neutrónica sobre las economías regionales y lo que intenta es institucionalizar este estado de situación donde la hiperinflación promovida por las medidas económicas del gobierno de Milei multiplican la pobreza y el hambre como un mecanismo institucionalizado de disciplinador social y obviamente de destrucción de toda forma de organización social, sindical, que este proyecto neofascista que intenta gobernar por decreto y con imposición del estado de sitio en los hechos que preside Milei quiere materializar en la Argentina. Hemos venido a reunirnos al Congreso de la Nación, una delegación de la CTA de los trabajadores, de la corriente sindical integrante en la corriente federal e integrante de la CGT y de la CTA autónoma para expresar el rechazo a este DNU y a plantear por qué es indispensable en esta que el bloque de Unión por la Patria, como así también lo solicitaremos a distintos bloques de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para que rechacen este DNU. Si se aplica, es una bomba neutrónica que hace volar inclusive al propio Congreso, porque lo deja sin sentido. Inclusive están analizando la posibilidad de que convoquen a sesiones extraordinarias sin que se incorpore en la agenda el tratamiento del DNU. Para nosotros es indispensable que diputados y senadores obliguen a tratar esto. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos plantear también, y así lo definimos en conjunto estas corrientes sindicales, medidas de acción concreta de manera inmediata. Por ejemplo, movilizaciones y paros en todo el país. ¿A partir de cuándo? En este momento, cada uno de los dirigentes de las respectivas corrientes estamos yendo a reunirnos, en nuestro caso, a la sede de la CTA autónoma para coordinar, para definir acciones con las respectivas comisiones directivas y posteriormente quedaremos en sesión permanente, inclusive para ampliar consultas con otras organizaciones sindicales, como el caso de la CGT o movimientos sociales, y movimientos cooperativos y de pequeñas y medianas empresas, para coordinar y en la medida de lo posible unificar acciones, porque es indispensable que el movimiento de los trabajadores ponga un freno. Y lo que hemos solicitado también a los diputados, que además de sus responsabilidades dentro del propio Congreso, también alienten para que cuando nuestro pueblo materialice y multiplique las acciones que se expresaron en el día de anoche en contra del DNU, las distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas, convoquen en el mismo sentido. Hay que unificar esfuerzo para que este DNU no se aplique, porque hace explotar lo poco que queda estructurada en nuestra nación en la actualidad. ¿Qué se logra con un paro general, Cachorro? Lo que vamos a lograr con multiplicidad de acciones, entre ellas la eventualidad de un paro general, es que no se aplique este DNU que publicaron ayer el presidente Milei y sus ministros. ¿Tienen algún contacto con el gobierno en estas últimas horas? No. Y respecto a las acciones que usted decía de la población, ayer se dieron plazos muy masivos acá en el Congreso, hoy se está convocando en distintos lugares del país también. ¿Van a acompañar esas movilizaciones? Sí, y vamos a acompañarlas y multiplicarlas. De hecho, yo vivo en La Plata y ayer estuvimos compartiendo ahí en 7:50 estas expresiones que hubo en mi ciudad, como hubo en muchas otras tantas ciudades del país, no solamente aquí en Buenos Aires, que obviamente fue la de mayor repercusión mediática.
porque... Titular de la CTA. Es evidente que nuestro pueblo no está dispuesto a resignarse frente a este acto fascista de querer gobernar por decreto y de querer intimidar al pueblo estableciendo una movilización militar coordinada por el cabo González desde una comisaría para intimidar al pueblo. Y por lo tanto, ese pueblo que dignamente salió anoche tiene que ser acompañado por la dirigencia tanto sindical como social, como política y cultural. Y bueno, nuestra responsabilidad está en alentarlo. ¿Cuándo anunciarían la medida de fuerza? En el día de hoy continuaremos discutiendo en cada una de nuestras organizaciones. Estimo que durante la noche terminaremos de coordinar acciones, así que es una cuestión de horas. Cachorro, desde el oficialismo dicen que durante 4 años estuvieron callados y que ahora reconocen la inflación y la pobreza. ¿Qué le dicen? Que mienten. Que me demuestren que, y que borren todas las movilizaciones que estuve encabezando aquí justamente en el Congreso contra los acuerdos del Fondo Monetario Internacional que dispararon la inflación. El problema es que ahora, además de una inflación disparada, tenemos un gobierno que alimenta la inflación para producir un shock de pobreza y de hambre que discipline a nuestro pueblo, pero no lo van a lograr. Tuvimos responsabilidad de enfrentar las malas políticas del gobierno de Alberto Fernández y tenemos también la misma responsabilidad de evitar que este desastre que quiere imponer Milei pueda materializarse.